invitación que se nos ha hecho a participar en esta jornada. También felicitarte, ¿no?, porque recientemente has sido elegido el presidente de la Asociación de Empresarios de Alcira, lo cual, pues, bueno, yo creo que hay que felicitar. Y sobre todo agradecer la presencia de Raimón Belénes, que yo creo que para nosotros es especialmente importante a la hora de tratar los temas que hoy se van a poner encima de la mesa. En el mundo sanitario no haría falta en absoluto presentarlo, pero es cierto que, bueno, en este ámbito sí que vamos a hacer una presentación un poquito más ajustada, y vamos a contar un poco quién es Raimón Belénes, que, si algo no está bien me corriges, hasta noviembre del año... Buenas tardes. Hasta noviembre de hace un par de años, 2015, fue director de Innovación, Investigación, Calidad y Seguridad del Paciente del Grupo Quirón Salud. Es médico, por supuesto, y tiene, pues, más de 30 años de experiencia en gestión de servicios sanitarios. Empezó su carrera profesional como inspector médico y ha estado en diferentes posiciones. Empezó como coordinador de gestión de lo que actualmente es el Servicio Andaluz de Salud en la Junta de Andalucía, y más posteriormente fue director del Instituto Catalán de la Salud de Barcelona. Ha dirigido también numerosos hospitales, como los centros de la Cruz Roja en Cataluña, el Hospital del Sagrado Corazón, y ha sido consejero delegado del Hospital del Mar y de los centros asistenciales del Ayuntamiento de Barcelona y del Hospital Clínic de Barcelona. De forma complementaria a sus responsabilidades ejecutivas en hospitales, ha formado parte de numerosos consejos de administración de instituciones sanitarias. En el sector privado ha sido director de desarrollo corporativo de Adeslas y del grupo de salud de PricewaterhouseCoopers, y también ha desarrollado una amplia experiencia en la detección de oportunidades y crecimiento en el sector hospitalario con administraciones públicas en Latinoamérica, México, Colombia, Perú, Chile, etcétera, y también en el norte de África. Es autor o coautor de varios libros y de más de un centenar de artículos sobre gestión sanitaria, y en la actualidad es asesor de la dirección de Quirón Salud Grupo y consultor independiente. Seguramente me dejaré muchas más cosas, pero esto es una síntesis de cuál es su vida profesional. Y yo creo que perfectamente es un ponente que reúne todas las condiciones para contarnos de qué va esto de la sanidad, cuáles son los temas más importantes de la sanidad que la sanidad aborda en estos momentos. Recientemente, y yo creo que en parte va a versar su charla, recientemente, como digo, se ha publicado los 10 temas candentes de la sanidad española, fruto de un trabajo muy exhaustivo de múltiples expertos de la sanidad española, y que, bueno, es el quinto año que se produce este encuentro de expertos para, bueno, definir cuáles son esos temas candentes más importantes de la sanidad o de aspectos sanitarios en nuestro país. Decir que yo creo que es un documento en estos momentos prácticamente imprescindible para conocer la realidad sanitaria. Hay mucha gente de mi generación que nos hemos dedicado al mundo de la gestión, tanto la gestión pública como la gestión privada. La verdad es que es un mundo fascinante. El hospital como empresa es de las organizaciones más complejas. Y ahí empecé y ahí me he quedado y ahí continúo. Los problemas de la sanidad española están... Permítanme que les diga, antes que les haga una pequeña advertencia, muchas veces los expertos tenemos tendencia a utilizar un lenguaje que algunas cosas es posible. Yo voy a intentar utilizar un lenguaje lo más comprensible y plano posible para todos ustedes, pero si hay alguna cosa que ustedes no entienden, levantan la mano sin ningún tipo de vergüenza, yo me paro y les aclaro el concepto, ¿de acuerdo? Espero que no sea necesario, pero yo le ofrezco esa oportunidad, no sean ustedes tímidos, sobre todo. Los problemas de la sanidad española son problemas de un enfermo que no está muy grave, no está en la UCI, que tiene buenas perspectivas de recuperación, pero que hay que cuidarlo. Y es un enfermo que está muy diagnosticado. Este estudio del cual ha hablado Javier, como este estudio hay 10, 15 o 20,
unos están un poquito, son un poco más a izquierda, otro más a la derecha, unos son más radicales en sus propuestas de cambio, otros son más progresivos, pero los problemas de la sanidad española están muy, muy estudiados. Y hay, entre todos esos estudios de expertos, de congresos, de jornadas, yo diría que hay un 80 o un 90% de coincidencias sobre los problemas de la sanidad española, que algunos de ustedes los conocerán simplemente por el conocimiento que tienen de las noticias o los medios de comunicación. Pues la atención primaria tendría que tener más capacidad de resolución, pues tenemos listas de espera muy largas, pues no tenemos todo el dinero que necesitaríamos para que los hospitales funcionen mejor y no haya largas listas de espera. En fin, está muy diagnosticado. Es difícil decir cosas demasiado originales. Sobre las propuestas de reforma también hay una gran coincidencia, pero lógicamente aquí también intervienen más las ideologías y los matices políticos. Si ustedes me dicen, bueno, ¿y cómo se podía representar esto en un dibujo? Pues hay una cosa que se llama una curva de Gauss, que es una cosa así, que ustedes deben haber visto. Yo diría que hay un 70 o un 80% de la población, incluso de las fuerzas políticas de nuestro país, que estarían de acuerdo sobre el tipo de remedios que necesita el Sistema Nacional de Salud para ser sostenible, para brindar calidad en un futuro. El problema es que hay un gran acuerdo sobre los males, sobre las enfermedades del sistema. Hay también bastante acuerdo sobre lo que se necesita hacer para que funcione mejor, para cuidar sus enfermedades. Pero el problema es que, desde el punto de vista político, no se han encontrado los liderazgos, ni las voluntades, ni las valentías para hacer los procesos de transformación que el sistema necesita. Yo les voy a hacer una presentación cortita para que haya tiempo al debate. De los 10 temas que a nosotros nos parece que son los más importantes, los vamos a agrupar en tres. El primero son temas generales que tienen que ver sobre cómo se dirige políticamente el sistema, sobre la financiación, sobre los recursos humanos, sobre el paciente en el centro del sistema. Después hablaremos un poquitín sobre la innovación y finalmente hablaremos un poquitín al final sobre la gestión y sobre los dilemas y sobre lo que mucha gente piensa que es un tema de crispación y tiene que ver con la colaboración público-privada. Eso es bueno, eso es malo, qué resultados tiene. Y con esto acabaríamos e iniciaríamos una ronda de preguntas. El sistema sanitario está muy descentralizado, como ustedes saben. Las comunidades autónomas tienen amplísimas competencias para organizarlo y el papel del ministerio es un papel pequeño, relativamente residual. El papel más importante del ministerio está en la ordenación de los recursos humanos y sobre todo en la prestación farmacéutica, la autorización de precios de nuevos fármacos en el sistema, pero el ministerio ha ido perdiendo liderazgo en los últimos años. Al hacer este estudio yo tomé la molestia de contarme de cuántos ministros hemos tenido desde la democracia. Pues miren ustedes, hemos tenido 20 ministros en 37 años. La permanencia media de un ministro es de menos de 2 años. Entonces, como en general los ministros que hemos tenido la suerte o la desgracia de tener, y esto pasa muchas veces con los consejeros, aterricen vírgenes de conocimiento en el sector, porque no son expertos sanitarios, ni son médicos, ni son economistas de la salud, les cuesta unos meses enterarse de lo que va la película, como se dice vulgarmente, y cuando se han enterado, pues los cesan porque se van a otra posición, porque hay un cambio de gobierno, porque hay una crisis, con lo cual hemos tenido unos ministros que se han dedicado poco a la sanidad y a su transformación. Pero piensen ustedes que la sanidad tiene un peso en el Producto Interior Bruto del 10%. La sanidad gasta al año más de 70.000 millones de euros. Y los que estamos trabajando en la sanidad nos preguntamos si para coordinar y dirigir, junto con las comunidades autónomas, esos
70.000 millones de euros, no nos mereceríamos, digamos, unos políticos que fueran más conscientes de la necesidad de gestionar activamente el sistema. Por tanto, esto es el primer tema de preocupación. El tema de la financiación. En los últimos 7 años, durante los años de la crisis, España ha perdido 1 punto de Producto Interior Bruto en gasto sanitario público. Esto está entre 10 y 12 mil millones de euros, es muchísimo dinero. Ya saben ustedes que se produjeron unos recortes porque la situación financiera de España eran muy, muy malos. Esto afectó al gasto farmacéutico, afectó a la reposición de los profesionales, se dejaron de pagar algunas partidas a los profesionales sanitarios, bajó de una forma muy alarmante el gasto en innovación y adquisición de nuevos equipos. Es decir, que ha habido un problema realmente serio, pero el Sistema Nacional de Salud, y sobre todo gracias al esfuerzo y a la dedicación de sus profesionales, a pesar de esa terrible crisis financiera y presupuestaria, ha seguido manteniendo su actividad. Es más, ha incrementado un poquitín la actividad con medios que han sido menguantes, con lo cual la eficiencia global del sistema se ha mantenido o aumentado ligeramente. Es un entorno de enormes desigualdades. Ustedes seguramente no conocen que Andalucía gasta 1.000 euros por persona y año y que, en cambio, el País Vasco gasta 50% más, gasta 1.500 euros. Y la Comunidad Valenciana está un poquito más de 1.000 euros dentro de un problema que tiene la Comunidad Valenciana y que ustedes conocen, que es un problema de subfinanciación. Por lo tanto, aquí hay un tema de desigualdad. Aunque debo de advertirles que el gastar más no significa dar mejor servicios y que muchas veces se puede dar un mejor servicio con esfuerzos modestos de financiación. Depende del modelo sanitario, depende la cantidad de hospitales que usted construya, depende cómo, en definitiva, gestione usted pues, los servicios sanitarios. El tercer problema que ha habido en nuestro país es el tema de la precarización de los recursos. El sistema sanitario emplea aproximadamente, esto retengan ustedes el dato porque es un dato muy importante, casi 1 millón de personas, de los cuales 700.000 es personal profesional directamente, que trabaja en los centros sanitarios, es decir, son médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, etcétera, etcétera. El 30%, más del 30% de ese personal están en situaciones precarias, tienen contratos temporales, de interinos, de eventuales, y en el sector privado es el porcentaje de precarización es inferior, pero es importante, es un 15, un 20%. Estos son los principales problemas que tiene el sistema sanitario. Uno no puede aspirar a tener un buen sistema sanitario con esos recambios rápidos de profesionales, con profesionales que encadenan 200 contratos de 6 días. Ustedes imagínense que los bomberos, que ahora está de moda con los terribles fuegos que ha habido en Portugal, pues que a los bomberos se les dan contratos de 4 días y un día viene un bombero, trabaja 4 días, al día siguiente viene otro y trabaja 3 días. No daríamos un buen servicio público, porque y el servicio de extinción de incendios y salvamento, que es un servicio, digamos, que tiene su nivel técnico y sofisticación, no es ni de lejos lo más sofisticado que es el hospital o el centro de atención primaria, sobre todo el hospital. La Unión Europea se ha dado cuenta de que se estaba abusando de esta precarización de los profesionales de la salud y ha emitido una sentencia que va a obligar al Gobierno de España y a los gobiernos de las comunidades autónomas a convocar en los próximos años decenas de miles de plazas para estabilizar las plantillas y para que ese grave problema que tienen, piensen que tenemos médicos jóvenes, un médico joven estudia la carrera durante 6 años y después hace un MIR y trabaja y estudia otros 4 o 5 años. Y es totalmente injusto estudiar 10 o 11 años para después tener contratos precarios de 15 días, de un mes. Esto es terrible para un país y, por lo tanto, esto es uno de los temas que tenemos que arreglar. Y finalizando este primer bloque,
hay una cosa que nos preocupa a nosotros y que es el papel que tiene el paciente en el sistema. Ahora está muy de moda en la jerga que utilizamos los gestores decir que tenemos que poner el paciente en el centro del sistema. Y es verdad que muchas veces nos olvidamos del paciente, nos olvidamos de sus opiniones, nos olvidamos de hablar con él. Mire, para preparar esta charla, yo siempre cojo algunos artículos de revistas que he leído en los últimos meses, y he leído un artículo que realmente me llamó la atención, y se ha hecho un estudio de cuánto tiempo habla un médico un paciente en la consulta de un médico. Y ese estudio ha demostrado que a los 14 segundos, cuando el paciente ha empezado a hablar, el médico le interrumpe. Y le dice, no, es que no tengo tiempo, o le pregunta una cosa, o no sé, se lo quita encima, digamos, si es un paciente pesado. Y esto, claro, esto seguramente en una medicina más paternalista, hace 15 o 20 o 30 años era aceptado, pero ahora el paciente es un paciente más exigente, que tiene más conocimiento, que se va a Google, que cuando va al médico le dice, doctor, este tratamiento que usted me está poniendo yo he visto en Google o en una web especializada. Y esto también es uno de los problemas que tiene la sociedad abierta, y es que uno puede obtener buenos consejos que están en internet, pero también muy malos consejos. Ya conocen ustedes, bueno, la polémica que hay sobre las medicinas estas milagrosas, que desgraciadamente hay gente que se las cree, digamos, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo para comprender las necesidades del paciente, y este punto yo lo resumiría diciendo, los médicos, aparte de desarrollar sus habilidades técnicas en las facultades, a interpretar, a diagnosticar, a operar, tienen de adquirir habilidades de comunicación, tienen de escuchar a los pacientes, tienen de dedicarles tiempo, y se ha demostrado, también hay muchos estudios, que cuando uno habla con el paciente en primer lugar sale de la consulta más agradecido, sale más contento, ha entendido mejor las instrucciones que le ha dado el médico y va a seguir mejor el tratamiento. Hay un tema técnico que se llama adherencia, ya sé que suena a pegamento y medio, pero es algo así. En la adherencia describe en el sistema sanitario cuando la capacidad que tiene el paciente de seguir el tratamiento. Ustedes no se imaginan lo que les voy a decir ahora, pero el 50 al 60% de muchos tratamientos puestos a los pacientes no son seguidos por los pacientes, los deja a los 2 días, a los 4 días, y se dan también esos casos de que uno va a las casas, abre los botiquines. Yo creo que es, yo inclusive, pero bueno, yo tengo perdón, pues yo soy médico, digamos, médico falso, pero todavía me queda un poquitín de savia médica, digamos, ¿no? Pero por tanto hay que hacer un esfuerzo por poner al paciente en el centro del sistema para comunicar y para hablar mejor con él. El segundo bloque tiene que ver con la innovación. Miren, la medicina en los próximos 15 años va a cambiar más que los últimos 50 o 60 años, o 70 años. La medicina va a cambiar de una forma espectacular con la medicina personalizada y la medicina genómica. Yo no quiero ponerme en esas escenas de ciencia ficción de que podremos reparar todos los genes. Esto tardará un poquitín, pero acabará llegando. Pero este flujo de innovación tiene dos problemas. En primer lugar, hay que pagarla. La innovación es costosa y es cara. Y no va a haber una medicina de calidad si no hay innovación. Si usted deja de investigar, de tener buenos quirófanos, de tener buenos equipos de diagnóstico, no va a poder dar una medicina de calidad. Y el segundo problema, el primero ya insisto es de pagar, es cómo los médicos y cómo los profesionales sanitarios van a incorporar esa innovación. Cuando yo estudié en el año, yo acabé la carrera en el año 77 en el Hospital de San Pablo de Barcelona. En aquella época, leyendo poquitos artículos, uno podía mantener el conocimiento que le habían dado en las facultades durante 10, 15 o 20 años, más o menos. Ahora esto no va a ser posible. Cada año se publican 500.000 de artículos sobre medicina. Se ha calculado que para que un médico tenga actualizados sus conocimientos necesita leer
30 o 40 artículos y revistas a la semana. Entonces, esto, ¿cómo vamos a dar conocimiento a los médicos? Y también surge uno de los problemas también de la medicina moderna, que es lo que se denomina la recertificación. ¿Verdad que cada 5 o 6 años, ahora no me acuerdo, uno tiene que renovarse el permiso de conducir? Para hacer unas cosas que son muy sencillitas. Esto de conducir un coche, además con las marchas automáticas, esto cada vez, y con las ayudas a las asistencias, y cada vez es más fácil. Pero la sociedad obliga a pasar un examen para comprobar que uno conserva las habilidades de conducir. ¿Qué vamos a hacer con los médicos? ¿Y si un médico deja de leer artículos y se queda obsoleto en 5 años? Por tanto, estos son los nuevos problemas de la innovación médica. En algunos países han empezado lo que se denomina las certificaciones y cada 5 años obligan a los médicos a pasar unas especies de exámenes para verificar que sus conocimientos tienen los niveles de actualización requeridos de acuerdo con el nivel de evolución de la medicina. También esto plantea problemas éticos. El 70% de los fármacos que se han dado en los últimos 3 meses en Estados Unidos para medicación oncológica, para enfermos de cáncer, tienen costes muy importantes, de 15.000, 20.000 o 30.000 euros, pero solamente han permitido prolongar la vida de los pacientes una media de 3 meses. Esto es un tema ético que no lo pueden resolver solo los pacientes. ¿Vale la pena gastarse 50.000 euros en prolongar la vida de un paciente durante 3 meses? Esto lo tiene que decir la sociedad, no lo pueden decidir solo los médicos. Y yo añado, además depende, si esa esperanza de vida de más de 3 meses usted la puede disfrutar razonablemente, seguramente vale la pena. Pero si esa esperanza de vida de más de 3 meses usted la va a pasar en una unidad de cuidados intensivos, sedado, con dolores, con mala calidad de vida, pues tenemos de abrir un interrogante entre todos nosotros. Por lo tanto, la medicina innovadora también va a plantear problemas éticos que, insisto, no son patrimonio en su solución de los médicos, que la sociedad también tendrá de intervenir. La innovación, como les he dicho, es muy cara y uno de los problemas que tiene el Sistema Nacional de Salud es que con la crisis, afortunadamente, antes de la crisis hubo los mejores momentos, los momentos más dulces de renovación tecnológica. En aquella época se hicieron hospitales, pues algunos no se acabaron, pero se hizo una renovación muy intensa del parque tecnológico. Se compraron equipos de radioterapia, de ecografía, en fin, todo lo que denominamos nosotros de una forma vulgar la cacharrería tecnológica. Pues, pero eso ha pasado 10 años. Y esos equipos empiezan a ser obsoletos. Y una parte del parque de equipos pues está empezando a ser obsoleto. Tenemos ya el 40 o el 50% de equipos que tienen más de 10 años de antigüedad y obviamente no estamos incorporando los equipos de mejores prestaciones y con tecnología más innovadora. Y estos son los puntos también que tiene que tener en cuenta el Sistema Nacional de Salud. Bien, el bloque final de este estudio tiene que ver con la gestión. Yo soy una persona que he trabajado en el sector público y he trabajado en el sector privado, pero mi posicionamiento personal es, a mí me gusta el enfoque socialdemócrata de la construcción de los estados del bienestar en el centro de Europa y sobre todo en los países del norte de Europa. Yo soy partidario de sistemas sanitarios de financiación mayormente pública, que sean universales, que sean los más gratuitos posible, que sean inclusivos, pero precisamente los que nos gusta el sistema público debemos ser particularmente cuidadosos y exigentes con que su gestión sea irreprochable. Y muchas veces el sistema público, por las rigideces, por la dimensión, por la falta de incentivos, tiene muchas mejoras potenciales delante suyo para mejorar su eficiencia y su calidad. Miren, nosotros en España tenemos un sistema de provisión mayoritariamente público.
de los 400 hospitales que hay aproximadamente, hay 9 concesiones público-privadas, 9 sobre 400. Esto ya indica que cuando el foco se centra en un problema que no es el mayor del país, pues algo está pasando, digamos, ¿no? Pero la mayor parte de la provisión es pública. La red, la columna vertebral del Sistema Nacional de Salud son los grandes hospitales universitarios, que son las catedrales del conocimiento, donde se gestiona la innovación, el conocimiento, donde se hace investigación, donde se forman los jóvenes médicos, los médicos internos y residentes, y estos son mayoritariamente públicos. Como son mayoritariamente públicos, el 95% o el 97%, mejor dicho, de los centros de atención primaria. Como son públicos todos los institutos de investigación biomédica en España. España ha realizado, y Valencia también de una forma notable, tiene muy buenos institutos de investigación, ha realizado en los últimos años, a pesar de la crisis, un gran esfuerzo en investigación biomédica. España tiene unos resultados, es el cuarto país de la Unión Europea por resultados de investigación biomédica. Yo esto se lo digo porque el sector público es un portaaviones. Y difícilmente puede sentirse herido porque haya 8, 9, 10 o 12 hospitales de concesión o de gestión privada. Aunque yo respeto ideológicamente a las personas que opinan que toda la provisión debería ser pública. Pero es verdad que, como consecuencia de la crisis económica que ha existido en nuestro país, hay una cierta crispación, han quedado heridas de fondo en el sistema. Los profesionales están preocupados, están algo desmotivados, todavía muchos no han recuperado los niveles salariales, hay problemas de gestión de la innovación, de adquisición de equipos, etcétera, etcétera. Ustedes habrán oído hablar las mareas blancas, es decir, son grandes manifestaciones que han habido. Bueno, si usted analiza las mareas blancas, en Madrid las mareas blancas fueron con el Partido Popular y después en Andalucía han sido con el Partido Socialista. Por eso las personas que estamos en un país, afortunadamente, que tiene libertad de manifestación y de expresión, no faltaría más, bastante sufrimos con la dictadura. Pero no creo que sea buena idea resolver los problemas sanitarios mediante manifestaciones. Porque hoy te toca a ti y mañana le toca al otro. Y porque la calle no es el lugar más adecuado para debatir sobre temas que muchas veces son sensibles. Por ejemplo, en Granada hubo una gran marea blanca, porque en Granada es una provincia pequeña, bastante más pequeña que Valencia. La ciudad es pequeña, la capital de Granada es muy bonita, pero es pequeña, y tiene dos hospitales universitarios, muy cerquita el uno de otro, y uno de ellos ha sustituido por un hospital nuevo, en fin, como la Fe de Valencia, igual de chulo, igual de moderno. Pues esos dos hospitales tenían los servicios duplicados, ¿eh? Tenían servicios de neurocirugía, etcétera, etcétera. La Junta de Andalucía decidió unificarlo, lo cual es una decisión sabia, no para ahorrar, porque en medicina hay una cosa que es muy importante, es que para obtener los mejores resultados usted tiene de hacer una cantidad determinada de actos médicos. Por ejemplo, ustedes conocen lo que son los stents, lo que se introduce en los vasos, en las arterias cuando están obturadas, se mete por la arteria femoral o por la arteria radial, como un tubo para ensanchar y deshacer el tapón que se ha producido en las arterias. Stents hay que hacer 150 como mínimo al año. Si se hace menos, el médico no tiene las habilidades adecuadas y, por lo tanto, en general se van a producir menores, más incidencias, de más infecciones, más problemas de reingreso, menos resultados. Por lo tanto, cuando las administraciones muchas veces deciden concentrar servicios, no lo hacen por racanería, no siempre, igual en algún caso sí, sino para garantizar que el volumen para hacer manos de los profesionales es el adecuado. Pues bueno, esto que en Granada era algo
razonable, como consecuencia de las mareas blancas, la Junta de Andalucía se ha echado hacia atrás y mantendrá esos dos hospitales universitarios, con el resultado de que seguramente los resultados clínicos de los pacientes van a ser peores con una decisión que se ha tomado, porque seguramente, y eso es uno de los problemas que tienen también las administraciones, hay que ser menos autoritario y hay que explicar más a la población y ser más pedagógico de cuando se toman las decisiones que afectan a la vida de las personas. Y los servicios sanitarios son servicios particularmente sensibles. En España la colaboración pública-privada viene desde antes del franquismo. Todas las comunidades, es un fenómeno transversal. Hay tres tipos de colaboración público-privada. Hay una que es implícita, y ustedes deben conocer que de cada cuatro españoles hay uno que tiene una cobertura con una compañía de seguros privada. Esto no es una colaboración explícita, pero esos españoles que recurren a la sanidad privada, perdón, no utilizan los servicios de la pública. Ustedes me dirán, bueno, no siempre, hombre, para algunas cosas sí, y está bien que así sea. La sanidad privada no tiene trasplantes, no tiene unidades de enfermedades raras, o no tiene servicios de grandes quemados. Pero la sanidad privada ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años y hay hospitales que tienen recursos para tratar los tumores de la oncología igual de buenos que los grandes hospitales universitarios. Pero esta ayuda es muy importante. Si hoy una parte o toda de esos pacientes que tienen, de esas personas que tienen un seguro privado, fueran al el sector público se colapsaría, no podría aguantar esa enorme presión asistencial. Si ya tiene de listas de espera con los pacientes que están en lista de espera, imagínense ustedes si le añadiéramos todas esas personas que tienen, digamos, una póliza privada. Eso es una forma implícita. La segunda, el modelo de colaboración público-privado, es lo que se denominan modelos complementarios. Muchas veces las administraciones, los hospitales públicos no tienen recursos suficientes, por ejemplo, para hacer rehabilitación o para hacer analítica, o durante un determinado tiempo pues tienen mucha lista de espera quirúrgica y deciden contar con el sector privado para que les ayude a descargar la presión asistencial. Eso se llama procesos de sustitución, perdón, complementarios. Y finalmente están las fórmulas de sustitución en la que la administración pública no hace una cosa y lo deja al sector privado. Este es el modelo que ha dado lugar a las concesiones público-privadas en nuestro país. Se llama sustitutivo, porque como ustedes entienden perfectamente, la administración, en vez de hacer un hospital, se lo encarga a una empresa privada para que haga y explote su hospital, pero ese hospital está sometido a las reglas y a la supervisión de la administración pública. Y esto lo han hecho todas las comunidades autónomas. Hay que recordarlo para no hacer falsa demagogia. Concesiones hay en Valencia y en Madrid, pero la Junta de Andalucía tiene contratados hospitales desde hace 25 años en la provincia de Cádiz, que no son estrictamente una concesión, pero que es una colaboración público-privada de años. La Junta de Andalucía tiene el hospital de Povisa, que hace 20 años trabaja para el hospital para el sector público. Cataluña tiene dos o tres hospitales privados que trabajan para el sector público. Es decir, que la colaboración público-privada ha sido un fenómeno transversal que ha afectado, por decirlo de alguna forma, o que ha sido utilizado por comunidades autónomas de diferente signo político. ¿Por qué hay la decisión de recurrir a la colaboración público-privada? Por varias razones. En primer lugar, ideológicas. Que son legítimas. Hay gente que piensa que el sector privado lo hará siempre mejor que el sistema público. Es una opinión respetable, uno puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo, pero eso es así. Razones pragmáticas. Sobre todo, durante la crisis, la administración pública no tenía recursos suficientes para construir nuevos hospitales. Por lo tanto, se lo encargaba, y esto ha pasado en nuestro país, ha pasado en muchos países europeos y del mundo, se lo encargaba una empresa privada. Esto para la administración tiene dos ventajas. Uno, que no tiene de hacer la inversión, y por lo tanto va a hacer cómodos pagos en forma capitación durante muchos años, pero tiene una ventaja muy importante, y es que la administración pública muchas veces, no siempre, es mala gestora de sus propios fondos.
Yo he inaugurado bastantes hospitales públicos en mi vida profesional y les puedo decir que cuando el sector público ha construido un hospital ha tardado 2 años. Cuando la administración pública ha construido un hospital ha tardado 6, 7, 8 años. Y muchas veces han quedado vacíos porque ha venido la crisis y no ha podido continuar. Claro, empezar un activo, empezar a invertir dinero en... Esto ha pasado con otros activos que están en la mente de todos en otros sectores, digamos, ¿no? Pero ahora estamos en el sector sanitario, ¿no? Por lo tanto, muchas veces la administración pública pide que ese activo, ese hospital, esté en tiempo y forma a disposición de los pacientes a los 2 años. Y en general, el sector privado es más eficiente en la ejecución de esa inversión. Y la tercera razón, una razón un poco más técnica, quizás más difícil de entender para ustedes, es que permite lo que se denomina, y ya les he dicho anteriormente, la competencia por comparación. La administración, si es inteligente, puede intentar trabajar con diferentes modelos de gestión para ver cuál es mejor en cada cosa, aprender de los mejores es un lema que es sencillo, pero si todos aprendiéramos de los mejores, el mundo funcionaría mejor, y no aprender de los peores, y no aprender nada, que es propio de los zoquetes. Por lo tanto, muchas administraciones dicen, bueno, como yo tengo unos centros públicos que me cuesta mucho que mejoren su gestión, y no por los profesionales, sino porque hay muchas interferencias políticas, porque hay cambios, porque hay rigideces, porque cuesta mucho mover el personal, las organizaciones son rígidas, tal, voy a hacer un centro de concesión, le voy a pedir resultados, que mejoren los resultados del propio sector público, y voy a intentar aprender de por qué ese centro tiene mejores resultados para infectar, por decirlo de alguna forma, o traspasar esas nuevas técnicas al sector privado. En general, los resultados de las concesiones público-privadas en nuestro país desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de satisfacción del paciente, que se puede medir, de satisfacción de los profesionales, que se puede medir, de los resultados clínicos, que se puede medir, de la eficiencia económica, que es un 15, un 20, un 25% más baja que la de un hospital público, están bien documentados. Hay gente que se niega a reconocer que eso es así, pero yo siempre digo, usted legítimamente puede estar ideológica en contra de la provisión privada, pero por favor sea sensato y reconozca los resultados de ese hospital, que son dos cosas absolutamente diferentes. ¿Por qué esos mejores resultados? Bueno, como los resultados que se dan en el hospital de Alcira. Bueno, hay muchas hipótesis. Son hospitales donde seguramente los profesionales están más comprometidos, son plantillas jóvenes, están algo mejor retribuidos, tienen unas partes variables más importantes que en los hospitales públicos, son más flexibles, son más dinámicos, cuando una cosa funciona pueden tener la flexibilidad para mejorarla rápidamente. Sí, hay muchas razones que lo justifican. Hay algunos que dicen, bueno, pero esto no es verdad. Hombre, a ver, uno puede mentir un rato, un poco, a un grupo pequeño de personas, pero mentir siempre a mucha gente es una mentira muy gorda. Esto no, en una sociedad abierta en la que ni el propio presidente Trump puede mantener en secreto lo que está diciendo, pues difícilmente, digamos, se van a poder falsear los resultados de un hospital. Pero yo insisto, son dos cosas diferentes. Reconozcamos que los resultados han sido bien buenos, pero es perfectamente compatible con la posición ideológica de que usted no está de acuerdo con la provisión privada. Es totalmente legítima, no faltaba más. Los hospitales de concesión, yo también conozco los de Madrid, al estar en el centro del debate político, han tenido la necesidad de proclamar rápidamente sus mejores resultados, porque saben que les están señalando, que les están investigando, que les están evaluando. Por lo tanto, son hospitales que han tenido que ser mejores y más transparentes, y al ser mejores y más transparentes desde el principio, esto es un bucle que les obliga a ser siempre un poquito mejor y un poquito más transparente. Por lo tanto, yo creo que esto es una de las claves de éxito del modelo.
Por tanto, vean ustedes que hay una cierta pugna entre lo que es la ideología. Las ideologías son todas legítimas, afortunadamente vivimos en un país libre, y hay una lógica de resultados. Yo creo que concretamente el Hospital de Alcira es un hospital que ha tenido una gestión excelente, que sus profesionales están comprometidos, que sus resultados, que han salido publicados en revistas nacionales, internacionales, en la Sindicatura de Cuentas, no sé cómo se llama, la de aquí de Valencia, igual, y por lo tanto tiene muy buenos resultados. ¿Quiere esto decir que no hay hospitales en el Sistema Nacional de Salud que también tengan buenos resultados? No, haylos. Pero si yo fuera parte de la Administración, yo intentaría que estos buenos resultados los pudiera traspasar a otros hospitales, digamos, de gestión convencional. Yo acabo con una cita de una… ya sé que es un poquito oculto, pero la cita se entiende perfectamente, que es una profesora catedrática de innovación pública en el University College de Londres, que es una de las instituciones docentes de mayor prestigio de Europa. Y dice que no hace falta distinguir entre provisión pública y privada, que lo que cuentan son los buenos resultados. Habla del Estado emprendedor. El Estado emprendedor es un concepto que lo acuñó Bill Clinton y sus asesores, un señor que se llamaba Osborne, que escribió unos libros, en donde reclamaba un poco mayor participación sobre bases muy transparentes del sector privado en la gestión pública de Estados Unidos. Dice, el Estado emprendedor es un libro de la profesora Matsukato y también su programa de investigación. Con él demuestra que la verdadera distinción en economía no es entre empresas públicas y privadas, sino entre malas y buenas. Cuando conseguimos que la mejor iniciativa privada, Elon Musk, por ejemplo, Elon Musk es el propietario de los coches Tesla, de estos coches eléctricos que son tan caros y que acabarán viniendo por aquí. Cuando Elon Musk coopere con un sector público eficiente, obtenemos los mejores coches del mundo. Pero cuando lo público se degrada hasta lo partidista, sufrimos mala gestión obsesionada por el corto plazo electoral. Y cuando lo privado depende para sobrevivir de las subvenciones, llegan las corruptelas. En los mejores países, los profesionales van del sector público al privado y viceversa, ganando y haciendo ganar a todos. Muchas gracias por su atención y responderé a las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Son ustedes usuarios del…? Bueno, después hago la pregunta. ¿A un acuerdo de consenso entre lo público y lo privado a nivel de Estado español? Esa es una buena pregunta, ¿eh? Pues mire, simplemente porque yo creo que esto de la sanidad es de una complejidad extraordinaria, porque intervienen tantos intereses, intervienen las empresas, intervienen los pacientes, intervienen los que no son pacientes, porque alguna vez lo seremos, casi todos acabaremos siendo pacientes. Intervienen los fabricantes de equipos, intervienen los políticos, intervienen las asociaciones de pacientes. España, por ejemplo, ha pasado de no tener apenas asociación de pacientes, ahora tenemos centenares, digamos. Y cada uno piensa un poco en lo suyo, no es una crítica, pero la asociación de pacientes de enfermedades raras, pues son 50 niños que tienen ese problema y que los padres lógicamente quieren que dediquemos investigación para esa enfermedad rara que solamente afecta a 50 niños. Bueno, es difícil de mover. Y después, esto es la complejidad del sistema sanitario, y después porque los políticos, yo creo, bueno, en primer lugar, como les he dicho anteriormente, muchos políticos no tienen ni puñetera idea de la sanidad. Entran y salen igual de vírgenes en su desconocimiento. Lo cual es sorprendente, porque la sanidad es una cosa muy importante. ¿Verdad que en los que se dedican a pensiones y al Pacto Toledo parece que entienden un poco más? Pues habría que exigirles lo mismo a los de la que se dedican a la sanidad. Pero el tomar relaciones, el tomar acciones de transformación, los políticos, estoy hablando de los políticos en general, no de ningún partido político en particular, pueden estar tentados de pensar, e igual tienen razón, que el dejar las cosas como está les es más rentable que el acometer transformaciones, porque igual tienen, bueno, efectos negativos, tienen de explicar, hay que liderar el cambio. Es decir, mire, en las organizaciones complejas
y los hospitales es un modelo de organización compleja, pero el sistema sanitario también. Lo más importante para cambiar las cosas es que haya líderes que sepan a dónde hay que ir, que sepan qué cosas hay que cambiar y que sepan comprometer al conjunto de empleados, de los trabajadores o a los ciudadanos para ir al cambio. Y eso en nuestro país pues todavía no se ha producido. Piensen ustedes que la gran reforma que se dio en nuestro país es la creación de la Ley General de Sanidad con el pobre ministro Ernest Lluch. Después ha habido pocas transformaciones. Ha habido un par de leyes, ha habido el Real Decreto de recortes, pero el Sistema Nacional de Salud está igual en su configuración que desde los años 80. ¿Quién de ustedes es paciente del hospital de Alcira? Levanten la mano. Todos no, a ver si van a hundir la sanidad de la comarca. ¿Y qué tal? ¿Sí? ¿Son ustedes entusiastas? ¿Sí? ¿Y qué cosas habría que mejorar? Lo que usted ha dicho referente al paciente médico, que tuvieran un poquito más de tiempo para dejarnos hablar al paciente. Lo único por mi parte. De lo demás, encantadísima todo. Y la lista de espera en algunas cositas también. Eso es dos cosas que a mí me parecen importantes. Sí, pero fíjese que el comunicarse con el paciente muchas veces tiene que ver con tener tiempo. Es verdad que muchas veces los médicos están presionados porque tienen de atender pues, un conjunto de pacientes, etc. Esto pasa en todos los países, ¿no? Pero, en mi opinión, y esto no tiene nada que ver con el tiempo, hay un tema de motivación. Una de las cosas que a mí me preocupan más y a los expertos nos preocupan más es el excesivo peso del componente tecnológico, digamos, del médico. Yo creo que al médico joven se le enseña unas habilidades, se le enseña a trabajar con unos fármacos y con unos instrumentos quirúrgicos avanzadísimos, complicadísimos, pero en las facultades de medicina no le enseñamos a decir que el paciente tiene de ser escuchado y que hay que hablar con él. Entonces, y muchas veces los médicos no es que no tengan tiempo, hay veces que tienen tiempo, pero ellos están mirándolo a usted como un diagnóstico y como una persona que necesita, pues bueno, que le hagan una resonancia magnética, digamos, ¿no? Entonces yo creo que esto en medicina ahora se llama la recuperación de los valores del profesionalismo, que en el fondo eran los valores de los médicos de pueblo antiguos, que estos, es verdad que en aquella época la medicina era más sencilla y sí que tenían tiempo, incluso podían hacer peta la charrada, ¿no? Como os digo en catalán, podían hablar con los pacientes, ¿no? Pero yo creo que hay que equilibrar la educación de los jóvenes profesionales en las cuestiones técnicas de la medicina, pero también en las cuestiones emocionales y de comunicación con los pacientes. Bueno, una opinión. ¿Usted no creo que los ministros tenían que ser metges, pues de sanidad? Perfecto. ¿Los ministros? ¿Cómo? Los ministros habían de ser metges. Ah. ¿Ministros de sanidad? Bueno, mire, yo me voy a proponer ahora que usted lo dice. No, mire, eso es un corporativismo excesivo, porque por ese mismo principio el ministro de Defensa pues tendría que ser un militar, el ministro de Economía tendría que ser un economista. Yo de todas formas, mire, de esos 22 ministros médicos, pues, ha habido dos o tres únicamente. Yo creo que el ser médicos o el ser de una profesión sanitaria, podemos tener un perfecto ministro que sea un enfermero o una enfermera, son universitarias también, o biólogo. Yo creo que te permite conocer más rápidamente los problemas del sector que vas a dirigir. Yo creo que esto es una ventaja indudable. El problema es que igual tienes también ataduras con tus compañeros, ¿no? Que si has salido de un hospital y eres ministro y haces decisiones que vayan contra sus intereses, el día que vuelvas allí a trabajar en el hospital te van a crujir. Eso también es un problema, ¿no?
pero evidentemente puede tener ventaja. ¿Dónde trabajó usted? Sí, ahora... ¿eh? ¿Dónde trabajó? No, yo trabajo, yo soy jefe del servicio de medicina preventiva del Hospital de Chateau. Ah, muy bien. Pero también tengo experiencia en gestión. Me refiero que la necesaria innovación y consecuentemente la fascinación por la tecnología que produce en la población es difícil compaginar con el modelo sanitario que el ministro Lluch puso en marcha, que significaba la puerta de entrada a la atención primaria. Y parece que solo se ponen los focos mediáticos, políticos y todo tipo en la asistencia especializada. ¿Cómo cree posible compaginar la necesaria humanización de la sanidad? Porque esta es una terminología antigua, que dé tiempo a atender al paciente cuando hay que atender al programa Bucasis o el programa que sea, mirar el ordenador y donde tienes la cara, con la demanda de alta tecnología. Lo digo yo, que estoy en un servicio que desafortunadamente para mí no tengo ningún tubo que meter a nadie. Entonces, mi valor es muy reducido. No digamos el pariente pobre que suele ser primario. ¿Cómo cree que con el desarrollo tecnológico es posible compaginar la necesaria innovación y actualización del conocimiento con lo que pretendía yo, que era darle el peso, empoderar, que sí, la atención primaria, precisamente para vincular más y conseguir mejores adherencias? Bueno, es una buena pregunta y es un tema espinoso que no tiene una solución fácil. Efectivamente, si tuviéramos que definir con un concepto el estado de ánimo muchas veces de la población, cuando habla de la sanidad, hay que utilizar efectivamente el concepto de tecnofascinación. A la gente le encanta que le digan que en un hospital pues van a comprar un quirófano híbrido que vale 2 millones de euros, o un robot Da Vinci que vale 2,5 millones de euros, que van a hacer una sala blanca, que van a comprar una resonancia de 3 Teslas. Esto, bueno, es un tema de tecnofascinación que se ve. Y esto es importante hacerlo también, porque insisto que no se podrá dar una medicina de calidad sin esas plataformas tecnológicas. Les explicaré uno de los datos que hemos analizado en nuestro informe. En la reducción de personal durante la crisis, me estoy refiriendo al conjunto del Sistema Nacional de Salud, no a ninguna comunidad autónoma. Los efectivos que se han reducido más no han sido los hospitalarios, han sido los efectivos de atención primaria. Pero yo creo que la clave está en que la población reclame y entienda que al mismo tiempo que debe tener unos buenos hospitales universitarios con las mejores tecnologías al momento, la clave de un bienestar, de un acompañamiento, de una buena comunicación, de una buena medicina preventiva, de una educación sanitaria, es el servicio de atención primaria. Esto es fundamental que las autoridades lo expliquen, porque si las autoridades se pasan la vida inaugurando hospitales y inaugurando helicópteros, que son necesarios, pues queda. Y hay que dotar de más recursos la atención primaria para que sea más resolutiva, hay que introducir pues nuevas profesiones, en fin, esa es mi opinión. Yo sí que me gustaría hacer una pregunta. Si nadie tiene más, me gustaría hacer una pregunta. Bueno, quizá también, un poco siguiendo lo que se estaba comentando, la tecnología tiene un punto importante también ahora mismo en la atención primaria, que es la tecnología de la información. Yo creo que esta es la que, en estos momentos, en la que seguramente podemos integrar todavía más, la atención primaria, ¿no? Con ese hospital fascinado por la tecnología de otro tipo, pero eso también es tecnología, yo creo que es muy importante, sí. Y que es la que integra muy bien el conocimiento de la historia informatizada, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es un buen ejemplo de lo que pasa también un poco en la CIRA, ¿no? Que tenemos esa capacidad de poder integrar esto. Pero yo quería comentar alguna otra cosa, cambiando un poco de tercio. Me ha gustado la idea esa de que, bueno, son dos campos de experimentación, el disponer de un modelo de sanitario digamos, tradicional, público, de gestión directa, y como ocurre en esta comunidad, pues tenemos un modelo de gestión privada, público, pero de gestión privada. Y me ha gustado mucho la idea esta de cómo somos capaces de aprender todos unos de otros, ¿no? Y cómo somos capaces de mejorarnos unos y otros, porque yo creo que son complementarios.
Sin embargo, hay, desde el punto de vista social y político, pues hay una cierta tendencia a, ¿no?, tú los comentabas, repudiar algunos temas de este estilo. Sin embargo, es, rara vez se ve críticas específicas a esa otra, a la comunidad autónoma número 18, que serían Muface, ¿no? Muface como una entidad grande aseguradora de aproximadamente 2 millones de personas, que prácticamente todos ellos, un 80% o más, eligen una sanidad privada, que es, bueno, prácticamente, podríamos decir que es, se puede asimilar muy bien a lo que ocurre en las concesiones, y sin embargo, de esto nadie dice nunca nada, ni parece que esto sea muy crítico. No sé, ¿esto cómo lo ves tú? Perdón, dos comentarios sobre el tema de la medicina digital, que es un capítulo que está en el libro, pero yo me he saltado porque es bastante técnico y en aras a ser breve. Pero efectivamente la digitalización de la medicina va a cambiar también muchísimas cosas. España ha hecho un esfuerzo muy importante en tener historia clínica electrónica. Estamos en los países más desarrollados. Estados Unidos, solamente el 30% de médicos de cabecera, de atención primaria, tienen esta historia clínica electrónica. La gente está fascinado por los hospitales americanos, pero en España tenemos, todos los médicos tienen historia clínica electrónica. En España, el paso que hay que dar es que los sistemas autonómicos se hablen entre sí, que esto se debería haber conseguido pues, hace 8 años, hace 6 años, hace 4 años, y todavía no se ha conseguido. Pero el nivel de informatización de los hospitales de atención primaria en España es de un nivel muy, muy importante. Y efectivamente la medicina digital pues, va a abrir pues, nuevas opciones. Por ejemplo, hay muchos ejemplos de medicina. En España hay centenares de programas experimentales en el que las residencias están conectadas por telemedicina con atención primaria, en el que usted puede tener un servicio de mensajería, poner un correo electrónico a su médico para la que conteste. Usted puede estar monitorizado en remoto y le pueden estar captando algunas señales. En fin, hay muchísimas oportunidades. ¿Por qué no se transforman en programas masivos, como por ejemplo en Estados Unidos? Porque la medicina esencialmente es conservadora y los médicos, sobre todo los médicos pues, maduros, les cuesta mucho cambiar la pauta. En cambio, yo creo que va a ser muy importante la irrupción de jóvenes médicos, que son estos nativos digitales, ¿no?, que yo creo que van a posibilitar la utilización masiva de la telemedicina. Por tanto, aquí yo creo que hay un gran campo de mejora y de mejora para la experiencia del paciente. En el tema de Muface, efectivamente, hay un 85% de los funcionarios que eligen Seguridad Social. Hoy he leído que van a aumentar, porque Muface siempre es un sistema que ha estado cuestionado, digamos, ¿no? Y efectivamente, depende cómo usted mira, los funcionarios tienen un privilegio de poder elegir Seguridad Social o una compañía privada que el resto de ciudadanos no tiene, desde ese punto de vista raro, digamos. Ahora, yo soy partidario de no tocar lo que funciona, y eso funciona, y por lo tanto no tocarlo, sino mantenerlo y, si es posible, mejorarlo, ¿no? Entonces, yo creo que los pacientes de Muface, al elegir también la compañía aseguradora privada, también descargan de una forma muy notable el sistema público. Hay 1,5 millones de funcionarios. Pues si estos fueran al sistema público, pues seguramente, además, el coste medio de Muface también es inferior al coste medio del paciente público, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un sistema que es verdad que es raro, digamos, porque cuando uno pregunta, bueno, ¿y por qué usted que es funcionario, que es maestro, que es guardia civil, puede ir a una compañía aseguradora privada y yo tengo ya el sistema público? Difícil de entender, pero funciona, no lo toquemos. Si este lema de lo que funciona no lo toques, habría menos problemas en el mundo. Porque en principio habría que tocar lo que no funciona, pero lo que funciona, ¿para qué tocar? El problema es que todo lo politizan. ¿Cómo? Que todo lo politiza. Y eso es lo malo, porque si vas a un hospital, hay un partido, hay de otro y hay de todo. Y lo que se tendrían que preocupar es de lo que es la medicina en sí. No si tú tienes estos ideales o tienes los otros. Porque todos cabemos en el mismo sitio. Claro. Sí, pero mire, pero
un sistema sanitario que emplea a 1 millón de personas, que tiene centenares de centros de atención primaria, que gasta 80.000 millones, pues forma parte de la política. Pues, si la política no es solventar los problemas de los ciudadanos, ¿a qué se va a dedicar? El problema es que no es que esté politizado, es que esté perversamente politizado. Yo creo que yo creo que sería necesario llegar a un acuerdo de amplio consenso para poner las bases de la sostenibilidad del sistema sanitario, como se hizo con el Pacto de Toledo en su momento. Y ahora que además en el Parlamento o en el Congreso de Diputados pues no hay una mayoría absoluta, sería seguramente un buen momento para intentar pactar medidas de transformación de amplísimo consenso para evitar que a la próxima crisis de hace 4 o 5 años, que le tocará gestionarla, pues no sé qué partido político, vuelva a haber recortes, vuelva a haber crispación. ¿Por qué no nos adelantamos un poquitín? Porque nos vamos a tener que adaptar. La medicina que viene va a ser mucho más buena, increíblemente buena, pero va a ser muy costosa. Por tanto, estar como Panolis esperando a ver qué pasa es del todo irresponsable. Uno de los temas que descargaría del nivel de politización que hay es que los directivos de los hospitales y de los sistemas sanitarios, sobre todo los hospitales, fueran, por ejemplo, reclutados por una selección en concurso público, no por afinidades políticas. Esto ya sería un primer momento, un primer paso. De esto, los que nos dedicamos a esto, lo hemos requerido muchísimas veces. Si para cuando quede vacante la posición de un hospital, perdón, ustedes, muchos de ustedes son aquí empresarios, pues cuando un empresario busca un director general para su empresa, hombre, a ver, igual nombra a su hijo, no sé, todo es posible, ¿no? No lo critico, pero en general las empresas van a un headhunter y dicen, mira, necesito un señor que sea rubio, moreno, que tenga 40 años o que tenga un máster en ESADE, que haya trabajado con esta experiencia, no sé qué, y hace una selección basado en un perfil, digamos, esto en el sector público muchas veces no pasa, y entonces, bueno, pues se acaba colocando a gente que se afina al partido, cuando ese partido pierde las elecciones, entonces van todos los que han cogido el partido anterior a la calle, y esto es una cosa que es mala para el sistema. Y quizás por ahí se podría empezar a neutralizar un poquito más los aspectos más perversos de la hiperpolitización del sistema público. Y otra cosa es que los partidos políticos, digamos, sean sensatos y sean honestos al proponer, al diagnosticar los problemas y al proponer soluciones. Yo creo que tengan esa capacidad de explicar las cosas y de pedagogía, para que los ciudadanos entiendan las cosas. Pero los ciudadanos en general no son tontos, y algunos son tontos, pero en general no. Y por tanto hay que explicarles a los ciudadanos cuáles son los problemas, y que tenemos todos un problema, todos los ciudadanos de este país, y es que la medicina, como he dicho, va a cambiar muchísimo. Nos está costando mucho dinero, nos va a costar más dinero, nadie sabe de dónde vamos a sacar ese dinero. Por lo tanto, todas las experiencias, como el Hospital de Alcira, que ha demostrado que es más coste eficiente, yo creo que tienen muchísimo valor para transformar y cambiar el sistema y hacerlo sostenible para el futuro. ¿Nos vamos a pasar calor un poquito fuera? Pues muchas gracias por su atención. Pues nada, muchas gracias.